Manuelito. Manuel. Teneme esto. Dámelo. No, güey. Ya te vas a donde nada, Manuel. Puya, Mincho. Va a quedar algo pequeño, Mincho. El mango. ¿Eh? Sí. No, hombre, este es grande, no jodas, mire. Comparado a este. Qué barbaridad. ¿Cuánto crees que vale este mango allá en la ciudad? $3. Ahí en el. En el puesto. Ahí en el agroservicio. Ajá. A 1.50 de esos. Como estos. A 1.50. Aquí el $3 vale. Si es bajito, vale. Si no vale 2.50, vale los $3. El cuerpo abajo. Es riquísimo. Los vamos. Vámonos. Listo, se los he estado regalando allá abajo. No te vas a tener una de las Marías, pues que. Que la María es de Macario. Ya viste vos. Mira que hay naranja, mire, Filma. ¿Y esa naranja de qué? De Chile. ¿Ah? Agria, Eva. Mira el palo de coco allá, aquel. Allá está un palo de coco grande, ¿ve? No, es que por eso me admira, porque el pedazo de tierra es pequeño y cómo le han sembrado. Palo por palo. Canona allá, ve, Manuel. Según se mira, tierra buena, vamos. Sí. Aquí así a la tomatera mi mami, aquí ve. Y sacaba bastante. Una vez sembraron chile, babo. Y chile así dulce. Es que tenemos que hacer ese huerto, muchachos. Pongámosle mente. Aquí solo palo de mango, mire. Mango negro, mango piña, mango de hasta el de zapote está ahí, ve. Níspero, epa. Vengo bendecido, miren, muchachos. Este vale 5 o 10 dólares en el Super Selecto. ¡Qué bárbaro! El que me lo dé, dame $10. En Estados Unidos, creo que es barato. Dame $10, vos. Espérate que lo está regalando, está yendo que lo compre. Este es para el coco, papaya, hecha, mira, chulo. Huele, vos. Aquí vamos a sacar madera para sembrar llave. Yuca. ¡Juele! Y él se aleja, siente que ya lo va a quitar. Pero mira, chongo, si estos son pequeños que echaba, cuando empieza así, así, puro, son puros cocos. Yo compré uno de esos. Ahí le voy a traer la semilla mañana. Puro coco, Gilma. ¿Sí la ve? Moringa que sirve para los riñones, mira. La moringa. Sí. Esa volada, mi bebé. Que no es para adelgazar, pues. No, es para los riñones. Yo no se la recomiendo si no la va a tomar para adelgazar, muchachos. No, este es para los riñones. A mi mamá le dijeron que tomara de esa para adelgazar y ya tomó. Esta semillita se. Bien, se bajó, pero hubo un tiempo que ya se moría de la misma cosa. Esta semillita se pela. Se puso, pero. No, es que tiene que ser poco. Pues sí. Así lo pueden dar, ve. Que tenía que tomar dos al día. Solo se pela así. Y ya uno sí es amarga, pero. Se la está tomando, ¿no? La puede andar así, vea. Así. Y la puede andar chupando hasta que se le acabe en la boca. Ah, para los riñones. ¿Vos puedes la para chupar? Sí, no, se la puede machucar y se la toma con agua. Ya que Dios te mandó. Voy a volar el pueblo para no te oír. Hay madera, ¿no? Sí. Para el dolor de vientre. Ya se fue un trato entre los dos. Yo no te hacía feliz, y gracias a Dios. Yo no te hacía feliz. Eso andaba viendo a don Felipe. Como los chuchos que comen los chivitos bien. Los pirigüeyes le comen. Y este es del mismo, mire. No, va, es otro. Es otro, pero es de clase.
Sí, es de otro. Bonito que chiquito está dando. Y vos, pero a mí me admiran que aquí en esta tierra, fin, que chiquitos empiezan a echar y allá donde ha sembrado la niña no hay nada. Es que allá está petate. ¿Cómo va a comparar la tierra de aquí a la de allá? Es por la clase de tierra. ¿Cree que por la clase? A mí me dijo un maestro que me dice que cada día, dice, por un mes tenía que estar echando 2 libras de triple 15, me dice. Dos libras. Pero su mamá. 2 libras diarias, un día sí y un día no. Pero su mamá no le echó. Bien, así me dijo el maestro, para que echara, me dijo. No, hombre, lo va a secar. Se le mella uno en el tronco todos los días. ¿Para secarlo en el palo? Para que no. Gran tajada de mango, Micho. El único palo que daba fruta en el achelón era el coco. Y se lo acabó también. Ay, que acá se lo acabó, hombre. Ya ha venido a echar esos huevitos del chucho ahí. ¿Curón? Nada, Manuel, muchacho. Para acercar, mira, vos. Puedes jalarlo, lo ocupas, vos. Es el que estaba aquí, ¿verdad? Mira cómo lleva la bolsa, los pantalones, la chelona, nada más. No, pero es para la Ana. ¿Verdad, es? Bien. Y no, es que tiene la refrigeradora. Pero de estos no hay allá. La Ana, desde que llega a refundirlo a la refri. Aquel día allá de la barra trajo un puño así, mira. Y todavía lo tiene ahí en la refri. La barra. Ese chugo, si es el chugo cuando fuimos allá al convivio allá donde. No, pie. Pero llévense la semilla y la siembran allá arriba. Pero, ¿y será que este nace al dejarlo madurar y después? ¿No? No, pues. Y no así hizo mi mami, pues. Y un mango le traje yo y así. En la casa también da un palo. ¿Vale la pena tener un palo mango? ¿Y por qué no me das este chungo? Así como el chongo ya lo va a sembrar el día de mañana. Sí. Chongo, vos no vas a sembrar esto. En la casa hay un palo de esto. Chongo. Vaya, dame ese entonces. Pero no echa así. Mejor dámelo a la Gilma. No, lo que pueda. Lo que no. Sí, lo que puedo hacer. No, en serio. Mañana le traigo la semilla. Pero te digo algo, no la vayan a chupar. Pues, si es maña que la chupa. No, porque si la chupa no nace. Es buena chuparla. No, ¿por qué no nace? Este bicho es maña. En la casa hay un palo. ¿No se acuerda lo que le traíamos nosotros, pues, chelones? Es que este, el nicho, me dice, ¡Chu! Mirá, ve, me dice. Y la gran raja de volado tirada en el suelo. Hoy que está en el suelo, sí, me la diste, le dije. Ey, chelona. ¿No se acuerda que cuando venía Chumelo todavía le traíamos mango? De esos pasteles le traía, de eso. Cuando venía Chumelo a trabajar. Pero es que vos me traías mango de canadiense. De este, ¿eh? De Canadá, ¿no? Pues por razón. Todo tan raro, chongorri. Bueno, pues si a uno te mete paja. Y le dan paja a él también. Si fueran mujeres, digo, ya estuvieron. Yo le puedo decir, uno para pasarla bien tiene que divertirse. Ah, ¿no? Y tiene que inventar cualquier cosa. Algo le puedo decir. Ahora, estos bellos fueran mujeres. Por muy fuerte que sean las bromas, muchachos. Y esto va a perder también, Jesús. No hay que enojarnos en delante de los videos. Vaya, chus. Ahí va grabando. Eso sí. Ay, chus. Después le de hecho, ¿ah? Está grabando. Ja, ja. ¿Ya está grabando, diga? ¿Ya está grabando o qué? Está bueno. Para que escuchen los amigos suscriptores ahí también. Para todos. Ay, ubícate. No, hay una suscriptora, no hay, comentan. No, yo ni me enojo. Mire, amigos suscriptores. Ahí comentan y dijeron. Polo, no, carita les doy, mira. ¿Ve? Que mi propio puse cuando el que arregló el video puso los dos bonitos. Ah, los dos panzones. Vos, ¿quién arregló el video? ¿El que arregla los videos? No, porque voy. No, chavito. ¿Otro que edita así? ¿Me la tomé? ¿Cómo no me dijiste? Pues hijo. Bien chubonita la portada. Más bonitos los dos que iban ahí, hermano. A ver quién era más panzón. ¡Sí! La gran barriga, vos. Que van al gimnasio. Ahí no es problema ustedes que tienen la gran viola ahí. Y calmate pechito también. No, pero yo no la tengo viola así como esto. No, pero yo puerta para la portada. Ya. Yo ya estoy abrigido, qué gran bola que tengo ya. Pero y todo, ya todo, nada. Y ustedes como si ya tienen 9 meses. Que lo bueno es que dominás la uno. Vamos a empezar a hacer ejercicio, bocho. No se van a hacer. ¡Uy! ¡Uy! En plena barra de Santiago. Ay, sí, pero lo bueno que Chus, cuando ya llegamos allá, creo que vamos a bajar. Y allá vamos a ir, dijo, y saca la camisa del bolsón y se la pone porque ya petaca,
Mira la portada del video, ya vas a ver, vos, Manuel. Vámonos. Dale pegando en el cardán otra vez, como dijo él. Uy. No, no, ¿ah? Lo llevo para mi mamá. Bien. Me va a negar ese mango. Lo llevo para mi mamá. ¿Usted prefiere comer usted o que coma mi mamá? Tu mamá no está vieja de pajero. Pero ahí está mi abuela. Sí, si, tiene, si lo haces por eso. Está bueno, está llévate. Bueno. Llévate. Dejen que sea la semilla para sembrarla. No lo vayas a chupar. No lo vayas a chupar y sacarlo. Si la chupas no nace. Ya veo que no la trae. Tres manguitos. La vas a aventar. Él te dice otro verde, le puede traer. Pasó dejando el chichiflique. Es que una belleza. Una belleza de mango, papá. Ahí llevamos el puñito de leña, miren suscriptores. Ahí viene ese. Mira, mi gente, ahí va el. De carne, mincho. Ajá, yes, yes. Con esta leña dije. Uy, me mojé. La chelona no me dijo si iba a dar el. Es que la chelona no se pone claro. No, lo único que nos dijo es de que con esta leña vamos a hacer quesadillas y gallinas. Ey, vaya a cerrar uno el falso. Cerrarlo, vos. La puerta, la chelona. Se arruinó la puerta. ¿Cuál puerta? El vidrio, ahorita te escañoleado. Ay. Bien, bien, ahí va a arruinarlo. Si ese volado tenés que ponerle la mano para que suba vos. Ay, no. Mira, ahí va para arriba, mira. Vaya, ve, pa. Cierren el falso, pues. Cierren el falso, oh, en un solo chelona. Ahí vamos a ver la chelona cómo hace fuerzas allí. El hombre está yendo al gimnasio y dice, mira. Él dije que se aplica por la panza. Fíjate, que fíjate que te digo que si se quitara la camisa, asustara a todos los amigos suscriptores. De leña porque los pone más inflados. ¿Sí? Drán, drán. Pero es que ustedes hacen ejercicio y trabajando y nada. Y no se les mira nada, mucho. Igual que yo, los y panza ya. ¿Y a dónde? Mira cómo. Cuadrado los pone. ¿Ah? Pero él allí en la imagen a él se va. Sí, hasta algo cuadradito así de la panza, hasta le miran uno por lados aquí, ve. Se a los medios, mucho. A los medios. Ey, pero no es mentira, ey. Qué barbaridad, cómo se miran ustedes allí, como que si competencia hubieran ido haciendo, que quién era el más panzón. Y más que para pa acabar de chingado que yo iba allá. Iba, que guapo me ve la mujer a mí. Yo iba allá, usted iba aquí, ve, y Chuy iba por allá, ve. Viera qué hermoso. No te digo. ¡Aló! ¡Aló! Y lo. Ahora chibolo, cabrón. Vamos a pasar a recoger a los. Como los niños, ¿dónde los va a llevar? Ustedes no han visto este mincho, mira, ve. Mincho. ¡Ve para adentro! Desgraciado. Desde que el que. ¿Cómo dijiste el dicho, hombre? Ah, entre más carne, más rico sabe el caldo, señores. Vaya, entre más gordura, más. Si bonito no lo miramos ahí de espalda nosotros. Pero no habían algo ustedes también. Entre más carne. Oye, Mincho, dije bonito, nos miramos de espalda. Pues sí, porque de frente la gran paz. Es lo. De los huesitos se chupa más y ahí es lo más rico, ¿sí o no, Gilma? No sé, no te había dicho. Bien, porque mire. Ay, a la carne allí la va a andar todo el día en la boca, vaya a masticarla, masticarla. ¡Aló! Entre la vida y la vida. ¡Hasta la miel amarga! Vaya. De esos palos, de ese mango, el palo que está allá donde la niña Mari, ve. Qué bonito. Oigan, chongo, así de conquista a las niñas del lugar. No, muchachos, el palo de mango les estaba enseñando. ¡Nos vemos en el próximo!